eso desde el punto de vista del trabajo de la fiscalía, que es fundamental, como el Instituto Poblano de las Mujeres, como de Salud, como de Educación, como de la Secretaría de Gobierno, por supuesto, como del Tribunal Superior de Justicia, etcétera, acompañados por algunas dependencias federales de salud y de educación que nos podemos participar en la elección. Como consecuencia de esta reunión, tuvimos una serie de acuerdos específicos sobre cómo vamos a trabajar juntos para poder cumplir un compromiso de trabajo de aquí a noviembre en la misión de esta reunión. De eso se trató la reunión y tuvimos acuerdos muy importantes. Bueno, con esta... De la entrega que hizo la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de las conclusiones del grupo de trabajo de esta segunda alerta de violencia de género solicitada para el Estado de Puebla. El gobierno del Estado de Puebla convocó a una reunión en donde estuvieron presentes las representaciones de todo el gobierno del Estado de Puebla e inclusive se incorporó tres áreas de la Administración Pública Federal: la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto de Desarrollo Social, para establecer estrategias de atención a estas recomendaciones. Hemos tenido noticia que el Estado de Puebla aceptará las recomendaciones del grupo de trabajo. Formalmente hemos sido informados de esa determinación y esperamos que formalmente se nos haga llegar el comunicado, que como muy bien dice el secretario de Gobierno, tienen hasta el próximo 6 de agosto para entregar formalmente esta comunicación a la Secretaría de Gobernación.